the chalice. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and liked the pal. Money, 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 ho, chinka, 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 blow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos dando comienzo a este primer programa de el que ustedes ya estaban esperando a través de la señal 26, Tiempo de Deportes. Aquí, desde este momento, los martes y los viernes, junto a Paola Aparicio. El gusto de estar contigo también, Paola. Encantadísima de estar con toda la audiencia y, por supuesto, con ustedes aquí en el PIS. Estaremos, bueno, como decíamos, lunes y viernes, con toda la actividad deportiva a nivel local, nacional e internacional. Hay mucho para ver y para disfrutar a lo largo de una hora de programa que evidentemente, bueno, vamos a estar junto a ustedes con todas las imágenes que se han proporcionado en este fin de semana y lo que se vendrá para la semana y el fin de semana que viene. Vamos a ir, les proponemos, a los títulos, a los avances, donde vamos a manejar lo que sigue aquí en Tiempo de Deportes. Copa de Clubes, se le cortó el sueño a Melo Wanderers luego del empate con San Rafael. Allí está entonces, vamos a estar con esta actividad de Melo Wanderers, que lamentablemente con el empate queda fuera del camino. No pierde de local, pero indudablemente que se pierde seguir. Arachanas ganó, goleó y se metió en la segunda fase de Copa ONU Mujeres. Sigue goleando el equipo de Eduardo Correa, que bueno, ya conoce rival para lo que va a ser el próximo fin de semana contra el sector interior de Durazno, el defensor de Sarandí LG. Ese será el próximo rival de las muchachas que defienden a nuestro departamento. En la parte de Turf estaremos viendo parte de las actividades con lluvia que se desarrolló en la reunión número 8 en el hipódromo de Melo. Sí, con poco público, pero indudablemente estuvieron allí. Y el fútbol de salón tiene su actividad. Jamaica viajó hacia Mercedes, perdió, pero se mantiene allí en la segunda ubicación. Exacto. El equipo de Gonzalo Martínez. Se viene también lo que tiene que ver con las formativas en esa actividad de los muchachos del Cerro Largo Fútbol Club que jugaron frente a Canadian, un encuentro que en todas las categorías ganaron, Paola. Exactamente, categorías que jugaron frente a Canadian. Allí vemos uno de los encuentros en un estadio Germán Baldassini que estuvo, bueno, no en las mejores condiciones, producto de la lluvia que caía sobre esta parte del territorio nacional. En lo referente a este domingo, el sábado jugaron en Montevideo, el domingo aquí en Melo. Vamos a repasar resultados de lo que se vio el fin de semana. Y vamos a estar con el show de goles, ¿no? Y los clasificados a semifinales. Sí, porque ya se conocen y ya también se sabe cuáles van a ser los partidos de ida en el torneo de clubes divisional A. Con los dos partidos que se van a jugar el próximo fin de semana, sábado y domingo, en la Copa de Clubes que organiza la OFI, la Organización del Fútbol del Interior. Y vamos a comenzar
con la actividad de los caballos. El domingo en el hipódromo de Melo, allí estuvo, bueno, presente todo lo que tiene que ver con la reunión número 8 del hipódromo, que, bueno, con poco público, pero de todas maneras la gente apostó. Allí fue a ver las 8 competencias que tenía el Jockey Club de Melo. Denominaciones a varios aniversarios de nuestro medio, entre ellos el hospital, 121 años, ¿no? La ciudad de Melo, 221 años, y el Jockey Club, 72 años, y los medios, por supuesto, de comunicación que también estaban cumpliendo. Veamos entonces el análisis del titular del Jockey Club de Melo, el doctor Víctor Pagiola, habla sobre la actividad de este domingo y lo que se está realizando con el Sistema Integrado Nacional de Turismo. Había salido una reunión muy interesante de 8 carreras que se corrían en conjunto con 10 carreras que habían en Las Piedras. El tiempo, como siempre, juega una mala pasada en estos espectáculos al aire público, al aire libre, porque le quita concurrencia de público. No tanto en la incidencia en el juego, porque como el juego se hace a nivel de todo el país, estamos calculando que entre un 18 y 20% se juega acá en Melo y el resto se juega en el resto de las agencias del país y en Montevideo. Es una reunión a fin de mes, eso siempre incide en el total del juego, pero estamos dentro de lo que se juega habitualmente, entre 1.300.000 y 1.400.000, que es un buen juego, sobre todo para esta altura del mes, ¿no? La reunión se desarrolló sin problema ninguno, las 8 carreras, muy lindas en general porque fueron de desenlace incierto, muchas carreras de ellas con finales de bandera verde, que es lo que a la gente le gusta. Y en general la concurrencia de los burreros no se detiene por el agua, o sea, lo que nos quita es público, pero no gente que vaya a ver las carreras, porque toda esta actividad, tanto en las carreras de caballo como en los raíz, la gente concurre aunque esté lloviendo. Se desarrolló sin dificultad. Ahora tenemos la próxima reunión para el día 10. Lamentablemente nos coincide con el raíz del Centauro, que estamos prácticamente somos vecinos y eso nos quita gente uno a los otros. Los raíz sabemos que lleva mucha gente, porque es la fiesta del club, entonces es una vez al año, lo nuestro es una actividad más permanente, pero intentamos de alguna manera complementarlo. Yo les pedí el año pasado si podíamos establecer fechas que no nos coincidieran, sobre todo con los raíces principales que se corren acá en el departamento. El tema es que a veces no quedan muchas fechas libres para que los raidistas puedan elegir. Nosotros tenemos un cronograma que lo establece Maroñas, haciendo una reunión cada 21 días, repartiendo con Paysandú y con Colonia. Y bueno, a lo largo del año un par de fechas nos coinciden. Y eso, por supuesto, nos quita gente. De todas maneras, la reunión para el 10 se anota el día jueves, va a salir. Y después tenemos otra reunión en el mes de julio, el 31. Ahí volvemos a los 21 días. O sea, el CIN se ha ido solidificando, se ha ido asentando.
ya es una realidad que creo que está en manos de nosotros los directivos que esto no fracase, porque el proyecto es bueno, porque ha generado un desarrollo importante en Astur del Interior, porque ha dado trabajo a mucha gente, porque prácticamente en las reuniones que se realizan en cada uno de los hipódromos, en Belo en particular, Casinos te distribuye más de 500.000 pesos en premio. Eso moviliza todo un barrio. Agregarlo a eso todo lo que depende en forma indirecta de los premios, como son los que venden en el almacén, en el barrio, los que venden en los días de reuniones, el que vende pop, el que vende maní. O sea, genera toda una cadena de actividades que es importante. A futuro, consolidarlo, seguir trabajando en conjunto. Yo siempre digo que todos los que quieran trabajar junto a nosotros tienen las puertas abiertas. Esto es una actividad multidisciplinaria en el sentido de que hay muchas cosas para hacer, no solamente las carreras en sí. La institución cumple además un rol que queremos que sea también social, y lo hemos estado cumpliendo con algunas reuniones que se organizan trayendo grupos musicales, una vez por mes más o menos, que se organizan esos eventos acá en la sede del Jockey Club. Peleamos siempre por lo mismo, por el aumento progresivo de los premios. Hemos tenido algunas dificultades, una de las mayores de ellas es que no hemos ligado mucho con el tiempo. En este año que llevamos 7 reuniones, ya una suspendimos porque se alzaragó, creció todo el campo. Otra tuvimos hasta último momento porque el agua pasaba por encima de la cancha y a último momento esperamos a ver si bajaba y corrimos. Pero evidentemente no es lo mismo, estas actividades que son al aire libre tiene que el tiempo acompañar para que sea realmente una fiesta que a la gente le interese y le guste ir. Bueno, como escuchábamos entonces a Víctor Pagiola, vamos a tener la próxima actividad el día 10 de julio en el hipódromo de aquí de Melo. Y hubo también actividad en fútbol femenino este domingo en el Salesiano. Exacto. Estábamos viendo entonces a Arachanas, lo que fue el partido allí en el Salesiano, donde, bueno, fue un show de goles realmente impresionante, Eduardo. Claro, y vamos a repasar justamente las principales incidencias. Es que 17 goles no se dan en mucho tiempo. Fueron todo un partido. Exactamente, y vamos a repasar quiénes hicieron los goles, ¿no? Varias anotaron en diferentes oportunidades. Exactamente, Wendy Carballo, 4 goles. 4 goles de Lorena González y 4 goles también de Gabriela Lindimán, 3 de Laura Moreno, 1 de Lucía Blandin y Camila Silvera, también 1. Arachanas, que tiene la friolera de 60 goles hasta el momento. Increíble. Tiene solo un gol en contra. Exacto. Y terminó en el primer lugar cómodamente con 18 puntos. Por debajo de Arachanas clasificó Limareñas con 7 unidades. Y bueno, quedaron por el camino Bergarense y Estrellitas del Este. 60 goles convertidos por parte de Arachanas. Una tarde muy fría, ¿no? Estuviste allí, sí, Paola. Realmente, había mucha humedad, poco marco de público debido también al clima que no acompañó para nada en esta instancia. Pero bueno, siempre el calor de la hinchada, ¿no? De Arachanas, que está siempre con su cuadro. Y el equipo de Eduardo Correa, que sigue ganando y gustando, ¿no? Habrá que ver lo que se viene, que es la segunda fase de esta Copa de Clubes ONU Mujeres, y que, bueno, allí vemos uno de los tantos goles que se convirtieron. Exactamente, y además la segunda fase tendrá como rival a Defensor de Sarandí del Yí. Bien, es el rival entonces que va a tener justamente el equipo de Arachanas, que está jugando de celeste. Allí vemos frente... Allí está Wendy, fue una de las más golpeadas. ¿Sí? Sí. ¿El arbitraje, Paola? Estuvo bien, una dama fue la que arbitró. Nada para decir, y tiempo adicional, obviamente que tampoco. Pero tampoco, no había lugar realmente. Seguramente las muchachas visitantes querían que se terminara rápido el partido. Sí, la verdad que sí. Bien, imágenes que estamos compartiendo, parte de lo que fue esa gran goleada del equipo de Arachanas,
que ganó por 17-0. Y vamos a compartir a continuación la palabra justamente de una de las integrantes de 33 que llega para estar en Cerro Largo. Ya lo ha venido haciendo en ediciones anteriores. Hablamos de Gabriela Lindemann, que después del partido decía lo siguiente. Por suerte le pegué derecha, bueno, entró ahí justito y bueno, sirve. Decía yo a Wendy, un partido que dio para jugar cómodamente. Sí, la verdad que sí, lo pudimos abrir con el gol temprano y bueno, después pudimos manejar los tiempos, hacer nuestro fútbol y hacer los goles que pudimos hacer. Que viene muy bien en este tiempo, el último tiempo, digamos, del campeonato. Sí, más bien, esto sirve para ir apuntando el equipo, para lo que se viene, que ahora es los partidos importantes, que son ida y vuelta, y donde tengas mala pata ya quedas afuera. Entonces esto sirve porque vas agarrando confianza, vas haciendo jugar a las chicas que vienen también, entonces todo sirve. Y se viene la segunda fase de esta Copa de Clubes del Fútbol Femenino, Paola. Vamos a repasar entonces los partidos que tendrá que ver con Arachanas, pero también el resto de los encuentros. Muy bien. El primero será Nacional versus Sarandí Universitario. Nacional de Artigas por Universitario de Rivera. Muy bien. Futuro Uruguay versus Unión. Sí, Unión de Paysandú y Futuro Uruguay de Jun. Centenario y de Fray Ventos. Ahí y Palmirense está. De Nueva Palmira. Valdense y River Plate. Bien, Valdense de Colón, de Colonia Valdense y River Plate de San José. Guaraní Sarandí versus Rampla Juniors. El primero es de Minas y el segundo es de Durazno. Nacional versus La Amistad. El equipo tricolor es de Nueva Helvecia y La Amistad tiene que ver con Salinas. Olimareñas, obviamente de 33, y Gardel. De San Carlos. De San Carlos. Y Defensor Sporting, ¿no? Ahí está, de Sarandí del G, de Durazno con Arachanas. Con Arachanas. Esto es lo que tiene que ver con la próxima actividad de la Copa de Clubes ONU Mujeres, que seguirá el próximo fin de semana. Les proponemos hacer una pausa. Se viene la nota central en un momento. Estaremos hablando de Melo Wanderers, de lo que tiene que ver con la Copa de Clubes y el por qué Melo Wanderers no puede seguir. Se queda ahí en la Copa y no puede seguir en la fase siguiente, que era semifinales, y después ir a la final. Vamos a hacer la pausa, la primera, y ya retornamos con más aquí en Tiempo de Deportes. Distribuciones San Rafael, representantes en el departamento de los productos Gota Limpa en todas sus variedades. Detergente para ropas concentrado en 1 y 3 litros, pastillas para inodoro, gel sanitario, limpiador cremoso, quitamanchas, suavizante concentrado y deter. Además, productos La Virginia, té común y saborizado, galletas de arroz, hierbas para control de peso, nervios, colesterol, hepático o tradicional. Lo esperamos en Benito Ducos 774, ex continuación 18, teléfono 4642-4582. Este sábado 2 de julio, noche especial de invierno. El chileno. Con la mayor temperatura en el Agua Hermosa. Mi banda. Con el chileno. Y su banda. Toda la noche. Cuando yo regrese por ti. Presta atención, porque ingresando antes de la una, damas no pagan entradas. Caballeros, 2x1. Y los mayores de 45 no pagan entrada. Este sábado 2 de julio, el baile es en el Agua Hermosa. Centro Repuestos, la casa del repuesto total, les desea a todos muchas felicidades en estas tradicionales fiestas. Y los espera otro nuevo año en Herrera 621, con todo lo necesario para su vehículo o maquinaria. Accesorios, baterías, motosierras, motobombas, herramientas, bordeadoras, desmalezadoras, cortadoras de césped y repuestos para camiones y maquinaria vial. Herrera 621, teléfono 464. 425292.
Bueno, el gusto de recibir al profesor Luis Manuel Vázquez en este primer programa de deportes que tenemos aquí en Señal 26 de Cable 1. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y estamos a disposición. Profe, bueno, indudablemente que te llamamos por el tema de este momento, ¿no? Vos con el equipo de Artigas consiguieron ese título del año 93 que hasta el momento ha sido esquivo, de ahí para acá ha sido esquivo lo que tiene que ver con los clubes de nuestro departamento, llámese Convento, llámese Melo Wanderers. Melo Wanderers es el que ha estado ahora en los últimos años compitiendo, pero no puede acceder a ese título que uno espera. Vamos a ir adelantando un poco de lo que vamos a ir hablando y de algunos que también van a dar su opinión, colegas y amigos. El fútbol de Cerro Largo ha cambiado de aquel año 93 a ahora. ¿Ha tenido algún cambio especial o el fútbol en general ha cambiado? No, yo creo que como todo ha ido evolucionando, pero a nivel de Uruguay se ha mejorado mucho la forma de entrenamiento, los sistemas tácticos, la velocidad de juego, las canchas. En ese momento, creo que nosotros con Artigas hicimos una campaña que cuando comenzó no se vislumbraba. Era un equipo con gente muy experiente, con jóvenes que venían desde caso Gonzalo Martín, que venía de Peñarol. Se amalgamó mucho un grupo de personas con una directiva que fue entendiendo cómo venía el... cómo se iba presentando ese campeonato y que todos nos fuimos convenciendo de que era posible. Entonces se dio algo que es muy difícil, que es salir campeón. Es muy difícil. Claro, y vamos a ir viendo imágenes de este Melo Wanderers que, bueno, quedó por el camino el pasado sábado de la tarde. ¿Has podido ver algo de este equipo que ha participado en esta Copa de OFI? En este particularmente no, pero lo que veo que Melo Wander año a año se prepara cada vez mejor, está más habituado a este tipo de competencias ya de un nivel un poquito superior al nivel local y que lo va a lograr. Indudablemente que año a año mejoran, tienen más experiencia y bueno, no se ha dado. Creo que, como te digo, salir campeón es muy difícil, vos podés tener todo y no lograrlo y a veces... no tener tantas cosas y irte convenciendo de que es posible llegar a definir. Yo creo que una lástima que haya quedado fuera este equipo, pero están preparados y van a tener más oportunidades. ¿Qué opinión tenés del fútbol del interior, es decir, los sectores interior de los departamentos? Ojo, este equipo de San Rafael tiene jugadores, me decían los colegas, que no son de allí, sino que están cerca de Montevideo, y jugadores como Matías González, que estuvo en Liverpool, en Nacional, vienen a defender y seguramente vienen con el objetivo de conseguir un título. Sí, los equipos cercanos a Montevideo tienen esa facilidad. Hay muchos jugadores sin equipo a nivel de mutual de jugadores y refuerzan muy bien. Y tienen otro nivel de competencia. Yo creo que Melo Wander este año tuvo la suerte de competir ya desde la primera serie con equipos fuertes. Muchas veces yo creo que el gran problema que tenía Melo Wander era... que competía 6-7 partidos con equipos de sectores 2, cuando llegaba a la competencia fuerte, real, no estaba preparado todavía. Pero a mí me parece que el fútbol nuestro no está lejos del fútbol de todo el interior, del fútbol fuerte del interior. El único problema que tenemos es un problema de ubicación departamental también, nos queda lejos todo y también a veces la economía local no permite competir tanto afuera como le pasó a Artigas este año, que podía haber competido y la parte económica no lo permitió. Así que creo que estamos en un buen camino en el fútbol departamental. Uno mira selecciones como 33 y uno antes decía, sí, nos ganan en ciclismo, pero ahora se empareja a nivel de fútbol. No tanto en clubes, porque Melo Wanderers por allí ha pasado sin sobresaltos frente a Huracán y frente a San Lorenzo, pero a nivel de selecciones, por allí los olimareños bueno, han tenido otro estilo de juego y han mejorado. Y hablando de los equipos del interior, también Wanderers de Artigas nuevamente se pone en los cuatro mejores, el último campeón. Claro, uno tiene que ver también y dirá, tienen la frontera. Y allí un poco se mistura, dirían los brasileños, el fútbol brasileño con el fútbol uruguayo. Pero eso también pasaba acá en Cerro Largo. Sí, el tema, mira, Wanderers Artigas es un caso particular con un equipo que está muy bien económicamente. Siempre está participando en competencias
de alto nivel. Me acuerdo que con Convento tuvimos la oportunidad de jugar una semifinal con ellos, que tuvimos mala suerte, por eso te digo que para ser campeones tenés que también tener suerte. Teníamos la oportunidad de ganarle, estuvimos muy cerca y después siguieron ellos. Y 33 es caso diferente, me parece que trabaja muy bien la asociación de 33 en cuanto a nivel de selecciones y que los juveniles también han tenido un proceso muy largo que cristaliza en la mayor. Y Cerro Largo ha tenido la sangría, para decirte de alguna manera, del fútbol profesional, que a pesar de que nosotros estamos representados muy bien a nivel profesional, 33 no tiene un equipo profesional, y nosotros, muchos de los jugadores de nivel que podrían estar brillando en el amateur, están jugando profesionalmente en todas las categorías. Eso es cierto, ¿no? Porque uno mira Artigas y no tiene equipos profesionales. Mira, por ejemplo, el otro sector, la gente de San José tampoco tiene. Claro. Sin embargo, están peleando porque, claro, se abocan a eso, claro, al fútbol amateur. Y yo creo que todos los jugadores de nivel que tiene Cerro Largo, no quiero decir que quienes quedan en el amateurismo no tengan nivel, pero sí que muchos jugadores nuestros de que estarían desequilibrando en el nivel de OFI están jugando ya profesionalmente, y Cerro Largo ha tenido una evolución muy grande futbolística de 10 años a esta parte. Digo, pero también ha sufrido mucho el fútbol amateur, que yo creo que recién ahora se está recuperando de aquel primer golpe que fue sacarle a todos los clubes los mejores jugadores para el Cerro Largo. Y bueno, ahora se han visto campeonatos, el último campeonato que se jugó a nivel local tuvo muy buenos equipos, un campeonato muy parejo y con muy buenos juegos. Entonces, yo creo que es un tema de organización y de tratar de seguir buscando recursos genuinos del fútbol para que todos los equipos puedan estar fuertes. Es un gusto estar con el profesor Luis Manuel Vázquez aquí hablando de esta Copa de Clubes, de Artigas, de Melo Wanderers. Ahora es momento de Paola Aparicio, que sigue con algunas repercusiones justamente de este Melo Wanderers. Muy bien, es realmente lo que veníamos compartiendo sobre Melo Wanderers, y por supuesto que vamos a tener también el informe económico, ¿no, Eduardo? De lo que han sido las deudas en la A, en las divisionales A y B, desde el año pasado, octubre del año pasado, hasta el 16 de junio de este año. Atenas, por ejemplo, 19.583 es la deuda. Canadian, 3.641. Central Español, 3.121. Cerro Largo, 17.868. Tacuarembó, 20.745. Miramar Misiones, 69.195. Huracán, 19.333. Rambla Juniors, 37.914. Realmente son cifras bastante elevadas, ¿no? No tienen deudas Deportivo Maldonado, Boston River, Oriental, Progreso, Rocha, Torque, Villa Española. Esos son los clubes que no tienen deudas al momento. Los equipos de Primera División: El Tanque, 181.875. Fénix, 2.080. Juventud, 10.789. Nacional, 41.852. Peñarol, 1.560. Racing, 6.290. Rentistas, 4.409. Sudamérica, 18.247. Villa Teresa, 16.710. Y Wanderers, 252.160. Hay clubes que realmente están bien comprometidos. No tienen deudas Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Plaza Colonia y River Plate. Este es el informe entonces económico, digamos. Y después están, bueno, la deuda de los equipos uruguayos en total es de 727.373 en total. Bien, esto es lo que adeuda el fútbol uruguayo tanto en segunda como en primera división, y seguramente van a haber más que van a estar, bueno, tratando de cobrar sus haberes, muchos futbolistas de los equipos de primera y segunda división. Seguimos hablando de Melo Wanderers. Una vez terminado el encuentro, nuestro compañero Rafael de Sousa habló con el coordinador, con Alejandro López, que decía lo siguiente. Sobre todo se dejó una gran ilusión. Entendíamos en forma personal y grupal que este podía ser el año, justamente por cómo se había conformado el plantel, por cómo se había ejecutado la primera fase del campeonato.
por el cruce que nos tocaba, tenemos que ser en eso sinceros. Digo, nosotros en lo personal, cuando miramos el cruce justo que nos tocaba con el sector de interior, creíamos que realmente podíamos estar entre los cuatro. Para bueno, y después cuando se está entre los cuatro ya es otro campeonato. Ahí va la parte futbolística, pero también otras partes como la de suerte y todo eso. Bueno, no se dio, pecamos capaz por errar algunas chances de gol, tanto el otro día como hoy, pero sobre más todo hoy. Y bueno, nos llegaron una vez, nos convirtieron, pero digo, por supuesto que esto es para replantearse y para hacer un análisis, porque en lo personal considero que es un fracaso, porque pensábamos estar entre los cuatro. Además se encontraron con un equipo que ustedes pensaban, como lo decís vos, del sector interior, pero con mucho oficio, inclusive con muy poca gente de la zona donde es este equipo. Sí, estamos de acuerdo. Es un equipo del sector interior, pero es un equipo que tiene jugadores de Montevideo, jugadores de San José, jugadores de otras partes del sur. Los equipos del sur se caracterizan por eso, porque están muy cerca de la capital, de poder hacer eso. Es un equipo que desde que nos tocó y hemos empezado a dialogar con ellos, nos dimos cuenta que estaban muy bien organizados, que tienen todas las comodidades justamente para estar bueno donde llegaron hoy, que es entre los cuatro mejores del interior. Y bueno, pensar en lo que continúa del año, pero como te decía, haciendo un replanteo interno, a ver bueno en qué se falló para no llegar al objetivo primario, que era estar entre los cuatro. ¿Se volverá a pelear para el año que viene? Sí, por supuesto que estamos clasificados para el año que viene, pero digo, te vuelvo a decir, de los últimos años, yo con Melo Wander, en lo que tiene Copa del País, perdimos aquella final en 2010, después 2011, y yo creo que de los últimos años fue el equipo que estaba conformado, se intentó conformar de mejor manera para el objetivo, incluso con las dos últimas incorporaciones que hicimos, digo. Entonces, por eso digo, tenemos que no intentar tapar con la mano el resultado deportivo, que no fue bueno. En minutos vamos a continuar viendo y hablando sobre Melo Wanderers. Ahora les propongo ver las formativas porque han ganado en todas las categorías allí frente a Canadian. Las formativas se enfrentaron a Canadian, como les decía, en las cinco categorías, el sábado en Montevideo, en el Parque Bossio. La sub-15, dirigida por Álvaro Mujica, debido a que Washington Barbosa se fue con Juan Jacinto Rodríguez al fútbol árabe. Esta categoría le ganó a Canadian 2-1. La sub-19, que orienta a Luigi Rodríguez, también ganó por 3-2. El domingo se jugó en el estadio Germán Baldassini. Aquí fueron victorias de las otras tres categorías. La sub-16 de Werner Piñeiro goleó 8-2. La sub-17 de Mauricio Ruiz superó a los montevideanos 7-0. La sub-14 de Mario Da Costa superó a Canadian 2-0. El próximo fin de semana se disputarán partidos atrasados. Cerro Largo tendrá jornada libre, retomando a la actividad 9 y 10 de julio para enfrentar por la quinta fecha a Huracán. Además, también se realizó una rifa para solventar gastos de las diferentes categorías, viajes, demás. Y vamos a ver la nota entonces de lo que fue el ganador de esta rifa. Siempre he comprado el número de la selección, el cedo largo. Saqué y nunca esperé. Bueno, ¿juega en el Cerro Largo Fútbol Club? Juega, mi sobrino juega. ¿La moto para disfrutar en familia? Claro, en la familia. Primero que nada, agradecer a todas las personas que colaboraron, que es muy importante para los muchachos, porque eso lo vamos a volcar a comprar algunos materiales que siempre están faltando. Y bueno, y felicitarla a ella porque también colaboró y bueno, y tuvo la suerte de sacar la moto, ¿no? Pasa también por salir, ¿no? Y saber que la gente, bueno, si uno va y golpea puertas, colabora con instituciones y sobre todo con los deportistas del medio. No, por supuesto que siempre en Melo la gente es muy solidaria, siempre apoya en todo, lo vemos día a día y bueno, agradecerle una vez más a todos. Bien, estamos junto al profesor Luis Manuel Vázquez compartiendo esta actividad de formativas y de todo lo que tiene que ver lo que hubo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Ustedes veían las formativas que se mandaron un gran fin de semana teniendo en cuenta que ganaron en las cinco categorías frente a Canadian. Ahora el fin de semana que viene no juegan, tendrán fecha libre aprovechando las vacaciones de los gurises. Bueno, allí van a jugar los partidos atrasados y después, cuando retornen, van a enfrentar a Huracán. Hacemos una nueva pausa
y volvemos a hablar de la Copa de Clubes y la Copa del País en aquel año 1993 con Artigas y el profesor Vázquez. Distribuciones San Rafael, representantes en el departamento de los productos Gota Limpa en todas sus variedades. Detergente para ropas concentrado en 1 y 3 litros, pastillas para inodoro, gel sanitario, limpiador cremoso, quitamanchas, suavizante concentrado y deter. Además, productos La Virginia, té común y saborizado, galletas de arroz, hierbas para control de peso, nervios, colesterol, hepático o tradicional. Lo esperamos en Benito Ducos 774, ex continuación 18, teléfono 4642-4582. Este sábado 2 de julio, noche especial de invierno. El chileno. Con la mayor temperatura en el Agua Hermosa. Mi banda. Con el chileno y su banda. Toda la noche. Cuando yo regrese por ti. Presta atención, porque ingresando antes de la una, damas no pagan entradas. Caballeros, 2x1. Y los mayores de 45 no pagan entrada. Este sábado 2 de julio, el baile es en el Agua Hermosa. Centro Repuestos, la casa del repuesto total, les desea a todos muchas felicidades en estas tradicionales fiestas. Y los espera otro nuevo año en Herrera 621, con todo lo necesario para su vehículo o maquinaria. Accesorios, baterías, motosierras, motobombas, herramientas, bordeadoras, desmalezadoras, cortadoras de césped y repuestos para camiones y maquinaria vial. Herrera 621, teléfono 4642-5292. Momento de hablar de Artigas, del equipo que logró esa copa en el año 1993 en partidos de ida y vuelta aquí en Melo y también ganó en Profe en Florida. Primero jugamos con 33, después con Palestino de Chuy, que era un equipo muy poderoso económicamente. Después jugamos en Flores contra el Porongo, que era también un equipo que después jugó incluso un torneo sudamericano, es verdad, semiprofesional. Sí. Y la final con Quilmes de Florida. Claro, en el Campeones Olímpicos. Sí. Exactamente. Les propongo compartir con nuestros colegas y amigos, Ever Montero y Alberto Castro, que en aquel 11 de julio, ahora el 11 de julio, se van a conmemorar los 23 años de aquella gesta histórica para Artigas y para el fútbol de Cerro Largo. Ever Montero en el relato y Alberto Castro en el comentario para La Voz de Melo traían esa victoria de nuestro Artigas, el equipo rojo y blanco. Y bueno, con ellos quisimos un poco compartir y que ellos le cuenten a la gente cómo vivían aquel momento allá en Florida. Para el departamento mucho. Porque después de haber llegado a dos finales, una con Olimpia en el 71 y otra con Conventos en el 84, lo logra Artigas. Un campeonato que empezó de menos a más, no se hizo en llaves, un campeonato que se fueron eliminando equipos. Un Artigas que venía de invitado, que había perdido la posibilidad de participar cayendo frente al Artigas de Río Branco. Y es un equipo que está marcado por el 11, ¿no? 1911 la fecha de fundación y un día 11 logra el campeonato. Pero también tenía un cuadrazo, ¿no? El Artigas era la selección. Artigas en aquel momento era la selección. Y ser hincha o no hincha del Artigas en aquel momento no importaba porque hay testimonios y gente que sintió orgullosa de estar presente acompañando al Artigas desde que comenzó a jugar las instancias con previo pasaje a las finales, ¿no? Y después una final con Ramón Domínguez Jiménez, con el Teco Silva, exuberantes, brillantes, con goles de lujo, como capaz que no se han visto todavía en la Copa de Clubes. Eso a nivel del fútbol del departamento. Y en lo personal, el ego aparece. Por haber acompañado a ese equipo con muchas limitaciones y bueno, iremos dos partidos, uno afuera y otro acá. Y déjame contar una pequeña anécdota, que el primer partido frente a La Valleja en 33, un gol de espalda de Rosamel Méndez, como que en las conversaciones después en los viajes, principalmente con quienes trabajamos en ese tiempo, con Alberto principalmente,
Decíamos, es un equipo que viene con mucha suerte. Recordemos el gol que le dio el triunfo frente a La Valleja en 33 y el pasaje a la siguiente fase. Y los mejores, sin dudas, no solamente para la gente de Artigas Sportivo Club, sino para quienes fuimos testigos de aquella hazaña, sin dudas. Un Artigas que llegó casi que por casualidad a ese título, porque en definitiva, y esto es bueno remarcarlo, mucha gente no lo sabe, Artigas estaba eliminado de la Copa de Clubes porque hasta el año 92 se disputaban eliminatorias departamentales, se clasificaba solamente uno por departamento. Artigas pierde esa eliminatoria con Artigas de Río Branco a fines del 92. En principio el representante del departamento iba a ser Artigas de Río Branco únicamente, pero a comienzos del 93 OFI acciona un mecanismo reglamentario que permite la participación no solamente del campeón departamental, sino abre un poco más el espectro para que participen los dos campeones, el campeón del sector interior y el campeón del sector capital. Y es por ese motivo que Artigas ingresa justamente a esa copa, quiere el destino que juegue otra vez con Artigas de Río Branco, lo elimina y bueno, y ahí continúa, evidentemente, a pasos agigantados y para muchos inesperados, su camino hacia el título que obtiene justamente allí en Florida tras ganarle a Quilmes por 3-1. Un Artigas que tenía futbolistas de mucha trayectoria, mucha experiencia, el Flaco da Costa, Liborio Noble, Doroteo Silva, Sergio Silva, Washington Barbosa, Ramón Jiménez, Gonzalo Martins en su plenitud, entre otros, y que evidentemente sorprende porque tiene un plantel un poco corto. Artigas compite con el plantel que utilizó en el Ciudad de Melo, con el cual fue campeón, no se reforzó prácticamente, era un plantel muy corto, pero bueno, el profe Manuel Vázquez se las ingenió justamente para poner en cancha un equipo competitivo, que repito, sorprendió a propios extraños ganando justamente ese campeonato tras los triunfos 2-0 a Carmelo y 3-1 allí en Florida sobre Quilmes, después de superar a equipos que eran potencia en ese momento como Palestino de Chuy, que se había reforzado con jugadores de Montevideo, y el Porongos de Flores, que era el gran candidato. Manuel, pasaba un poco por allí, ¿no? Esas historias de vida de Montero y de Castro, hablando sobre ese Artigas, sobre ese andamiaje del equipo y una anécdota que la contabas fuera de cámaras, ¿no? A ver, contala vos, ¿qué es mejor? No, de la cábala que era... Una cábala que no fue muy inteligente, ¿no? Que era no salir en la foto. ¿Y no mereces? No estoy en ninguna foto de Artigas campeón. Pero lo que sí te digo que como que cada uno de nosotros fue integrando convencimiento de que se podía. Y cada partido que iba pasando era más fuerte y más equipo. Y creo que a veces ahí está el secreto de que los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, todos sean para el mismo lado, dejen las cosas individuales y personales y sumen para el equipo. Y creo que Artigas en ese era una roca. Después que le ganamos a Palestino con Geladián, un golero Quevedo, gente de Montevideo, después a Porongo de Flores, digo, partidos muy, muy fuertes, con equipos muy, muy fuertes, que hicieron que esta gente, estos jugadores, cada vez jugaran más y cada vez jugaran mejor. Doroteo había venido de Brasil, Gonzalo de Peñarol, que era joven, Cuco Méndez, que era suplente, se lo llevaba a todos por delante, Ramón Jiménez hacía goles de todos los colores, el cuadro empezó a andar bien, 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 y bueno, se llevó al final. Bueno, vamos a ver también, junto a Paola, que hay otras repercusiones de ese Artigas campeón del año 1993. Exacto, vamos a tener la palabra de Antonio Villa, que estaba formando parte en ese momento del equipo deportivo de La Voz de Melo, y bueno, nos da su opinión acerca de este partido. Fui parte, sí, en aquel momento, cumpliendo una función, yo te diría, como ahora en este momento estoy, medio como coordinador, gerente, el técnico era Manuel Vázquez, y como tú decís, no te diría que yo fui el que armé ese equipo, porque no es la verdad. Eso sí, digo que se dieron una cantidad de cosas que te las puedo analizar. Un equipo que tuvo jugadores con mucha experiencia, caso del Flaco da Costa, una pareja va como Liborio Noble y Doroteo Silva. Después la aparición de Ramón Jiménez también arriba, y también la aparición de jugadores maduros, ¿no? Y también jugadores jóvenes que estaban para dar el salto, el caso del Tola Moitiño, el Teco Silva, Gonzalo Martins, ¿no? Jugadores maduros como
Daniel Olivera también fue, tuvimos el refuerzo de Rosamel Méndez. En una palabra, también en el plantel comenzaron los dos Morales, Andrés y el Chato, ¿no? Y otra gente que nos acompañó en este momento, me acuerdo, el Salo Mujica también en ese plantel. Bueno, en una palabra, se armó un equipo maduro en las líneas que son que tener jugadores maduros. Washington Barbosa, me olvidaba de Washington, que también fue un 5 de que le dio mucho equilibrio al medio campo. Y en una palabra, se armó un equipo que yo te diría, de que con posibilidades como se dieron, ¿no? Estamos ubicados, comentarle a la gente, en predios del Artigas Deportivo Club. Sos hombre de toda una vida en la casa. ¿Cuánto pesa en lo emocional esto y cuánto pesa también en sueño y apuesta a futuro en la institución? Bueno, yo creo que en este momento el Artigas está apuntando, y espero que sea así, no solamente a trabajar en posibilidades de logros importantes, sino que también yo creo que hay que hacer una base. Y la base está en dos cosas. Primero, en las instalaciones que pueda tener, ¿no? Como tú decís, estas canchas hay que tratar de manejarlas distinto, de que podamos poder formar un episodio en un lugar donde hay que ganarle a este barrio acá también, ¿no? Melo creo que está creciendo para este lado, y el Artigas tiene que preocuparse muchísimo por tener mejores comodidades acá en este suelo. Y también algo de que el otro día hablábamos con un amigo, la diferencia que hay del Artigas de hace muchos años en divisiones menores ahora. Y bueno, justamente es un poco lo que yo he dedicado, que me va a costar un poco de tiempo porque estamos muy lejos de otras instituciones que están muy bien a nivel juvenil. Un gran técnico, indudablemente, el Macaco Antonio Villa, ¿no? Y es histórico del Artigas y esa familia son todos de creadores y soporte del Artigas, ¿no? Indudablemente. Bien, les proponemos hacer una nueva pausa y después seguimos hablando más de clubes y de este Melo Wanderers que ha quedado por el camino. Fútbol de salón, hay mucho todavía por compartir aquí en Tiempo de Deportes, Señal 26 de Cable 1. Distribuciones San Rafael, representantes en el departamento de los productos Gota Limpa en todas sus variedades. Detergente para ropas concentrado en 1 y 3 litros. Pastillas para inodoro, gel sanitario, limpiador cremoso, quitamanchas, suavizante concentrado y deter. Además, productos La Virginia, té común y saborizado, galletas de arroz, hierbas para control de peso, nervios, colesterol, hepático o tradicional. Lo esperamos en Benito Ducos 774, ex continuación 18, teléfono 4642-4582. Este sábado 2 de julio, noche especial de invierno. El chileno. Con la mayor temperatura en el Agua Hermosa. Mi banda. Con el chileno y su banda. Toda la noche. Cuando yo regrese por ti. Presta atención, porque ingresando antes de la una, damas no pagan entradas. Caballeros, 2x1. Y los mayores de 45 no pagan entrada. Este sábado 2 de julio, el baile es en el Agua Hermosa. Centro Repuestos, la casa del repuesto total, les desea a todos muchas felicidades en estas tradicionales fiestas. Y los espera otro nuevo año en Herrera 621, con todo lo necesario para su vehículo o maquinaria. Accesorios, baterías, motosierras, motobombas, herramientas, bordeadoras, desmalezadoras, cortadoras de césped y repuestos para camiones y maquinaria vial. Herrera 621, teléfono 464. 425292. Bien, seguimos aquí en Tiempo de Deportes. Les proponemos ver a continuación, estamos con el profesor Luis Manuel Vázquez, analizando esta actividad de clubes
con Artigas campeón de aquel año 1993, pero también refiriéndonos a este momento de Melo Wanderers en la Copa de Clubes edición 2016. Y les decíamos, comenzamos a ver los goles de la Copa de Clubes en cuartos de final, partidos de vuelta, donde ya estamos viendo el encuentro que se jugó en Nueva Helvecia, donde Nacional de aquella ciudad enfrentó a Nacional de Florida. En el partido de ida habían empatado 0-0 y bueno, justamente en este encuentro el equipo local comienza ganando a través de este gol de Vaquero. Un partido que tuvo muchos goles, Manuel. 3-3 salieron en este encuentro, donde Cristian Vaquero, como decíamos, en el minuto 12 convierte el primer gol. Después vamos a ver a Emanuel Pignanesi, es el que convierte el segundo gol al minuto 41. Allí lo vemos, el arquero a un lado, la pelota al otro, y era el segundo gol. Y hasta allí, todo bien para la gente locataria, para la gente de Nueva Helvecia, que estaba consiguiendo ese nuevo gol. Más ataques del equipo de Nacional, alguna chance que va a tener, y allí está el tercero a través de Cristian Vaquero. 3-0 estaba ganando Nacional de local, ¿no? Y vean ustedes ahora cómo lo da vuelta a Nacional de Florida. Aquí comienza el primer gol de tiro libre, no llega el arquero, aquí comienza a descontar, y claro, con el empate, si se había empatado 0-0 en el de ida, en este encuentro, con el empate, Nacional de Florida se mete en semifinales. Aquí mal el golero, salió y se quedó sin nada en las manos el gol de Andrés Rueta. Lo vimos jugar frente a Melo Wanderers aquí. Es un futbolista bajito. Uno lo mira y dice, está un poquito pasado de peso, pero indudablemente que convierte y le trae dificultades a las defensas rivales. Aquí viene el tercero y el definitorio. Allí el penal. Nuevamente vuelve a cabecear Ruétalo y le va a pegar en el minuto 83. Así está, juega con el número 4, pero es delantero. Es puntero, se acomoda muy bien. Después vamos a hablar sobre este tema donde hay un lío bárbaro porque se armó un gran tole-tole en el final del partido, donde justamente el equipo de Nacional perdió porque también, como Melo Wanderers, empató y no le servía por la diferencia de goles. Seguimos repasando y vamos a ver el encuentro que jugaron. 18 de julio de Porvenir, esto es en el departamento de Paysandú, frente a Independiente de Flores. Este encuentro había terminado 1-1 en el de ida. Aquí también terminan 1-1. El gol, el primero, Richard Martínez para el 18 de julio. Comienza ganando el equipo locatario. El de azul y blanco, parecido a la camiseta de nuestro Cerro Largo. Después va a encontrar el empate. Aquí hay un gol que es anulado para el equipo de Independiente, que juega de rojo en este escenario. Vamos a ver el gol del empate, que va a llegar a través del futbolista Sebastián Cordero para Independiente. Y bueno, allí se va a terminar el encuentro con este 1-1, donde se va a la ejecución de tiros penales. Algunas infracciones donde los árbitros, bueno, allí a veces se le pide más dureza a los árbitros, pero también los jugadores no ayudan mucho, ¿no? Eso es cierto. En partidos que, claro, se están jugando mucho, el pasaje a una nueva fase, en este caso semifinales, allí otros cartones que vuelve a sacar el árbitro, donde, bueno, se hace por momentos, el partido se para. Y depende del que esté ganando o cómo vaya el partido, el tiempo que se toma cada equipo en el campo de juego. Trabaja el árbitro con los jugadores en el campo de juego. El partido que seguía, Independiente, es el de rojo, que representa a Trinidad, al departamento de Flores. Y bueno, evidentemente que con este empate se tuvo que ir a la definición de penales. Vean ustedes, otra infracción muy dura en este partido, que como les comentábamos terminó 1-1. Y que, bueno, se va a ir a la definición desde el punto del penal, donde vamos a ver a continuación justamente esos tiros penales donde le va a favorecer al equipo de Porvenir. Richard Martínez la manda adentro para 18 de julio. Después Oscar Larreta ataja el arquero. Allí ven el arquero de 18 de julio de Porvenir. Después el turno para Gerardo Daglio, la manda al fondo del arco, convierte el equipo locatario. El turno para Héctor Facio y vuelve a atajar el arquero. Le cambió de palo y le adivinó la intención. Es el turno para Lucas Silveira, que vuelve a anotar. Efectividad del equipo locatario. Allí convierte
Rodrigo Roque le va a pegar para el equipo de Independiente y va a anotar el gol que viene. Es uno de los pocos goles que convierte el equipo visitante. Allí está. Y después Alejandro Algarrondo va a convertir y va a conseguir la clasificación hacia la siguiente fase de la Copa de Clubes Divisional A. Vamos a dejar este partido para compartir lo que se viene, que es el otro encuentro que se jugó justamente el domingo en el Casto Martínez Laguarda de San José. Allí el equipo de Wanderers había ganado 2-1 y volvió a ganar de visitante ahora ante Central del departamento Maragato. El primer gol lo convierte Cristian Fagundes al minuto 19. Allí el festejo de la gente de Artigas, jugando con camiseta de alternativa, porque Wanderers de Artigas juega con la blanca y negra. Sí, es un equipo con mucho poderío, no solo futbolístico, sino que económico. El segundo gol, a través de un tiro libre, un rebote, y llega a través de Ramón Sousa Paz. Minuto 61, con que se clasifica el equipo de Artigas. Allí está el equipo de Artigas, de Wanderers de Artigas, le gana 2-0 y se clasifica. Y vamos a ver en lo que viene, justamente, cuáles se van a ser las semifinales de esta Copa de Clubes, que tendrá dos partidos, uno el sábado y otro el domingo. El día sábado van a jugar Wanderers ante 18 de julio en el Estadio Matías González, y el domingo San Rafael de Rafael Peraza ante Nacional de Florida en el Estadio Casto Martínez Laguarda. Ahora tiene que comenzar a jugar San Rafael en un estadio de la capital, porque lo venía haciendo en su estadio más chico, el estadio justamente de Roberto Reyes, allí donde estaba jugando el equipo de Rafael Peraza. Vamos a continuar con toda esta actividad deportiva. Se vienen más comentarios de colegas, Paola, que tienen que ver ahora con Melo Wanderers, pero ya en esta edición 2016. Muy bien, vamos entonces a compartir estas notas que vienen realmente muy bien para afirmar lo que es este programa que se le ha dedicado íntegramente a Melo Wanderers. Hasta estas instancias, Melo Wanderers, de luz. No vamos a entrar en lo que ya pasó, que todos sabemos. Ganó de luz la serie. Cuando vino a jugar contra este equipo, que se sabía porque se había ido a mirar el equipo José Manuel con algunos futbolistas, algunos referentes y otro con muy buena visión de fútbol. Y cuando se llegó allá, Melo Wanderers jugó el peor partido de la Copa. Jugó el peor partido de la Copa. Y pudo haber perdido por una diferencia mayor aún, jugando contra un equipo, como vos lo dijiste, muy modesto, pero a mí dame los que tienen hambre de algo, y muchas veces no aquellos que realmente tienen buen pie, pero que a veces se desordenan, pierden la concentración, y que por allí no es la misma fuerza de voluntad para ir a buscar un esférico que otro. Perdió frente a un equipo que, cuando vimos el partido ya, dijimos, Melo Wanderers en cancha grande, va a abrir la cancha, va a jugar de otra manera, va a llegar con volantes que aparezcan y puedan estar aprovechando el camino que pueda dejar La Rosa. En definitiva, no fue así, no se llegó. Sorprendió el equipo visitante, San Rafael, para mí sorprendió, por lo menos en los primeros minutos. Y soy un convencido de que, o era un convencido de que Melo Wanderers en el segundo tiempo iba a ser único equipo en la cancha, pero se desordenó muchísimo. Y muchas veces el hecho de tener actitud no significa solamente correr y andar detrás de la pelota. Se cayó en un racimo terrible, se fue de frente al área buscando entrar por los lados más difíciles y se fue el tiempo de meter pelotas por alto y mucho más con los defensas que tenía este equipo de San Rafael. Yo creo que tenía que haber abierto la cancha, pero eso en un tema muy personal, jugarle con dos hombres bien abiertos y que Diego de la Rosa siguiera entrando por el callejón. En lo personal yo no le hubiese movido a Oscar Silva, pero indudablemente que quien sabe más de fútbol y quien está todo el tiempo con los futbolistas es José Manuel. Y no buscar culpables, no quitarle mérito a este equipo que vino de afuera, dentro de sus limitaciones, un equipo que tuvo una posibilidad y la convirtió. Y eso deja que Melo Wanderers, lamentablemente con un cuadrazo para mí, un cuadrazo, se quedara fuera del campeonato. Y Melo Wanderers estuvo muy cerca en el 2010, cuando pierde aquellas increíbles finales con Nacional de Valvesia, después de haber hecho lo más difícil, que fue ganar justamente de visitante en Nueva Valvesia. Pierde acá de local y después pierde la finalísima en Minas. Y a partir de ahí, la comisión directiva de Melo Wanderers y quienes están cerca siempre de Melo Wanderers se plantearon como principal objetivo ganar un título. No lo han conseguido, han estado cerca, pero generalmente han quedado los tricolores eliminados o en cuartos de final, o en octavos de final, o en semifinales, pero nunca han podido
tener ese plus para llegar justamente a la final. Cobran vigencia unas palabras de John Paul Márquez, dichas hace pocas horas. Parece increíble que con el potencial que tenemos no estemos en semifinales, y es verdad. Si tenemos en cuenta que dos equipos chicos, chicos entre comillas, porque repito, han invertido en adquirir buenos futbolistas para reforzarse, como son, por ejemplo, San Rafael, Rafael Peraza y 18 de julio de Porvenir, de Pueblo Porvenir en Paysandú, son un poco las cenicientas que han llegado a estas semifinales, conjuntamente con Wanderers Artigas y con Nacional de Florida. Y Melo Wanderers, al igual que otros, como Central de San José, como el Nacional de Nueva Albesia, por ejemplo, como San Carlos, como Atlético Fernandino y como otros clubes del interior, que apostaban a algo más, tampoco han llegado. Yo creo que Melo Wanderers va a tener que seguir insistiendo en esta política. Yo sé que cuesta muchísimo dinero, es demasiado el esfuerzo económico que se hace, pero Melo Wanderers viene trabajando muy, pero muy bien, y el simple hecho de haber mantenido la categoría, o sea, va a jugar en la A de OFI el año que viene, le va a permitir seguramente afrontar, corregir errores cometidos en este campeonato de cara al que se viene, potenciar algunas virtudes que tiene Melo Wanderers, evidentemente, desde todo punto de vista, y tratar de una vez por todas de llegar justamente a ese gran objetivo que es el título de campeón. El agradecimiento a los colegas, ¿no? A Ever Montero y a Alberto Castro, Ever Montero de FM 99.1 y Alberto Castro de La Voz de Melo, por, bueno, vertir esos comentarios de Artigas y también de Melo Wanderers. Manuel, bueno, en el final ya, ¿no? ¿Qué habría que hacer o cómo ves el fútbol nuestro, el fútbol del departamento, para cambiar un poco el clip, ¿no? De que se pueda conseguir algo a nivel de clubes. No solo de selecciones, porque de selecciones se ha conseguido, pero ya de clubes ha sido más espaciado el tema. Y yo creo que hay que seguir apostando a mejorar la infraestructura de cada club, hacer un proyecto que logre que cada equipo tenga su cancha y que apueste a mejorar las inferiores, y a partir de ahí, en 2 o 3 años, subir de chiquirines a primera, que maduren, que jueguen el campeonato local y competir. El gran secreto de esto es dedicarse mucho y competir. Y a partir de que se compite a otro nivel, se mejora. Entonces creo que Cerro Largo siempre tuvo buenos jugadores y siempre que compite está a la altura de los acontecimientos, pero claro, últimamente no tenemos ese grado de participación de todos los equipos. Entonces sería interesante que se trabajara la base, y en pocos años estamos definiendo, ¿no? ¿Este año dirigís? No, este año no, vamos a hacer una pausa. No vimos las condiciones personales principalmente para dirigir este año, así que vamos a hacer una pausita y vamos a esperar, a mirar un poco el fútbol. En dos palabras simplemente, la final entre Chile y Argentina. Y bueno, también Argentina con la presión de salir campeón, que ya hace varias finales que están perdiendo, y Chile con un equipo armado que tiene un sistema de juego muy efectivo, muy lineal, muy práctico, y que tiene los jugadores adecuados en el mejor momento, y que ha jugado todo esto con seriedad y tratando de lograr el triunfo sin la presión que tiene Argentina, que creo que es más del entorno que de los propios jugadores. Así que creo que es un justo campeón, aunque no nos guste mucho la personalidad de esos jugadores, ¿no? Manuel, ha sido un gusto que hayas estado en este primer programa nuestro de Tiempo de Deportes, aquí en Señal 26 de Cable 1. Esperemos que no sea la primera y la última, sino que estés en otros más adelante. Bueno, hablando de fútbol y de otros deportes, ¿por qué no? También vos estás en el tema de la parte física, de natación, y estás también, tiene que ver con la plaza de deportes. Es decir, no solo el fútbol, no solo de fútbol y del hombre, hay otras actividades también. Bien, a todos nos gusta el fútbol y es por lo que más nos gusta, pero como vos decís, la plaza de deportes, por ejemplo, es un tema que me gustaría después decirles cuál es el proyecto de futuro que tenemos. Y bueno, los felicito por la iniciativa, esto era muy necesario y estamos a las órdenes. Bien, lo vamos a despedir al profe. Paola va a mandar la próxima nota, que tiene que ver también con Melo Wanderers, ya para cerrar este capítulo de Copa de Clubes y con el equipo decano del departamento. Vamos con Paola entonces para la última nota, que tiene que ver justamente con Melo Wanderers. Compartimos entonces la segunda parte de lo que fueron las expresiones de Uvilla con respecto a todo este tema que estábamos compartiendo. Yo digo que cuando se llega a una etapa de definición,
que son partidos de ida y vuelta, ¿no? Depende mucho también, puesto que te voy a decir más de que fue, y lo puede mucha gente haberme escuchado decir, que a Melo Wander lo veía muy bien, con un plantel como para poder llegar a las finales. Lógicamente, después en las finales hay que correr con cierta, también un poco de suerte, ¿no? Y en esos partidos eliminatorios, yo creo que a Melo Wander en este partido le faltó un poco de suerte. Justamente se había dado un primer tiempo, yo no lo pude ver porque justamente tenía un trabajo con el Artigas, pero por lo que escuché, tuvo las posibilidades. Yo diría, no como crítica, sino de que también nos encontramos con un partido que se le dio todas las posibilidades, porque para mí un jugador clave que tiene Melo Wander es John Paul, ¿no? Y entonces tuvo siempre en zonas de que él no gravita tanto y rodeado por mucha gente del otro equipo, que era evidente que también sabían lo que era John Paul dentro del equipo de Melo Wander, ¿no? Bien, y ya en el final, Paola, vamos a hablar de fútbol de salón, del campeonato faltaba, uruguayo, ¿no? Donde Jamaica participó en Mercedes y bueno, allí cayó, se tomó revancha el equipo de Astengos. Sí, es verdad, 4-2 y bueno, esta es la sexta fecha, ¿no? Se estaba cumpliendo la sexta fecha de fútbol de salón. Allí estuvieron Pablo Quinta, Claudio Leone, Juan Tort, Ángel Monteiro y Martín Martins, dirigidos por supuesto por Gonzalo Martins. Astemios con Gonzalo Rosso, Jorge Núñez, Santiago Irigoyte, Cristian Núñez y Claudio Garcilaso, dirigidos por Alain Bató. También estuvieron en el equipo Guillermo Moranti, Daniel Martínez, Sebastián Barbazán, Emiliano Méndez y Carlos Barbaro. Jamaica entonces con este encuentro donde, bueno, como decía Paola, perdió por 4-2. Moranti, Irigoyte, Daniel Martínez y Irigoyte nuevamente, los cuatro goles de Astemios. Mientras que para el equipo de Jamaica, Pablo Martins, justamente Martín Martins. Martín Martins y Ángel Monteiro. Fueron los que anotaron. Y vamos a repasar rápidamente resultados que se dieron justamente en esta última fecha, la sexta, del fútbol de salón, que tiene que ver con estos resultados. Por la Serie A, Astemios le ganó a Jamaica 4-2 y Urupan 18-1 a Independiente. Esto es entonces la Serie A, posiciones: Urupan 9, Jamaica 6, Astemios 5, Chali 4, Independiente 0. El campeonato uruguayo entonces de fútbol de salón. La Serie B, Jave 10, Zamora 3, La Amistad 8, Palermo 6. Las posiciones: Jave y La Amistad de 7, Zamora 2 y Palermo 1. Esto en la Serie B del fútbol uruguayo. En la Serie C, Arsenal cayó ante el Timón de local 6-5. Las posiciones, bueno, el otro partido, Atlanta, le ganó 8-7 a Sportivo Italiano. Y las posiciones, el equipo de Independencia está primero con 8, con 6 el Timón, 4 para Arsenal y Atlanta y 2 puntos para el Sportivo Italiano. Muy bien, la Serie D entonces, Atlanta quedó con 10. Cade 1, San Isidro 9 y La Paloma 8. La Serie D también, posiciones de Alianza 6, San Isidro 6, La Paloma 4 y Cade 0. Bien, esto es lo que tiene que ver con fútbol de salón. Estamos en el final. Decirles rápidamente que va a haber actividad de la Liga Ferrocarril, que se suspendió el fin de semana pasado. Van a jugar el sábado y el domingo dos partidos cada día. Y también este miércoles a la hora 20 habrá elecciones en la Casa de los Deportes. Hablo del Club Ciclista Cerro Largo, donde allí seguramente va a ser electo Rubén Batalla. El actual presidente de la Federación Ciclista de Cerro Largo va a ser el que va a estar comandando a partir del próximo miércoles a la institución profesional del pedal. Ahora sí, estamos en el cierre. Muy bien.
Muy bien, nos vamos entonces. Un placer realmente. El viernes nos volvemos a encontrar aquí para disfrutar más tiempo de deportes. Agradecer, por supuesto, a todos los avisadores, a Irene Pereira en la producción, a los compañeros que han estado, que han hecho el aguante y que han trabajado toda la semana para que este programa diera inicio este martes de 20 a 21 y el viernes también de 20 a 21 estaremos retornando para toda la actividad del fin de semana que se viene. Gracias a todos. Que pasen bien.